El concejal de Unidas Podemos IU en Torija, Rafael Domínguez García, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación. La información ha sido confirmada por el propio alcalde de la localidad. La Audiencia Provincial de Guadalajara le ha condenado como autor de un delito de prevaricación administrativa y le ha impuesto la pena de 9 años de inhabilitación para desempeñar cargo público. Quiero manifestar nuestro total respeto al fallo dictado. Esta sentencia viene a corroborar y a confirmar la honesta y respetuosa gestión que el equipo de gobierno del Partido Socialista llevamos haciendo en Torija desde el año 2015 y que siempre se ha desarrollado de una manera correcta. Rubén García ha recordado que desde que comenzó la polémica, la corporación se puso a trabajar para aclarar los hechos que se remontan al año 2018. En este caso, el 18 de abril de 2018, se inicia un expediente administrativo por parte del Ayuntamiento de Torija para la retirada de un vehículo en la vía pública. Un expediente al que el propio Rafael Domínguez no tiene acceso. Esa persona no tiene acceso a estos expedientes administrativos y, de hecho, se da cuenta en la propia resolución de la Audiencia Provincial, dado que no tiene acceso porque no tiene un usuario ni contraseña a la plataforma online que tenemos los ayuntamientos para trabajar ese tipo de procesos. Por tanto, a principios de mayo, el vehículo desaparece de la vía pública. Se nos notifica por parte de un vecino que el vehículo no está dentro de donde debería estar, que es una calle del municipio, y a mí me contactan a través de redes sociales y me indican que no, el vehículo no está. A partir de ese momento empezamos una investigación al que yo directamente le pregunto en varias ocasiones a Rafael Domínguez por dónde está este vehículo. Él directamente no sabe, no conoce, no contesta. Y por tanto le informo al vecino que el siguiente paso es que tiene que denunciar la sustracción del vehículo, que el ayuntamiento no ha retirado ese vehículo porque el ayuntamiento, el expediente sigue correctamente abierto y había un proceso de alegaciones que todavía no se han terminado y por tanto ese coche había sido eliminado sin ningún tipo de obligación por parte del ayuntamiento. Y como no informó sobre lo ocurrido, el propietario decidió acudir a la Guardia Civil. El 15 de junio del 2018 se tramita atestado de la Guardia Civil por un presunto delito de apropiación indebida del vehículo y de junio a septiembre se producen las propias investigaciones de la Guardia Civil. En septiembre del 2018 el Edil Izquierda Unida declara ante el juez instructor. A pesar de que se le pidieron explicaciones, se ha negado a darlas. Esa misma semana, antes de terminar el proceso, al conocer yo mismo, porque también el propio concejal me esconde que en todo momento no tiene fecha para ese juez instructor, yo, por supuesto, tengo conocimiento por otra parte que el juez instructor la ha llamado a declarar y le cito en el ayuntamiento junto a su responsable provincial del partido, en este caso con el señor Julián Atienza, responsable en ese momento del partido Izquierda Unida. Le pido responsabilidades, le pido que me dé explicaciones también de todo lo que estaba ocurriendo y por qué el lunes tendría que ir al juez instructor. Él se niega a dármela, se niega a darme explicaciones. Por todo ello, el alcalde cesó al edil ante su negativa a dimitir y decidieron personarse como acusación particular. Ese cese se produce días antes de que el juez instructor le tome declaración y donde vuelve a mentir en esas declaraciones que posteriormente vimos en el juicio. En el noviembre de 2018, la acusación particular, el propietario del vehículo y el Ayuntamiento de Torija como acusación particular junto con la Fiscalía, presentamos finalmente denuncia y delitos de prevaricación al igual que el Ministerio Fiscal, como digo, para inhabilitación especial para cargo público. Y la sentencia, con fecha 8 de abril, ha confirmado todos los datos. Que Rafael Domínguez García, concejal de Izquierda Unida, es autor de un delito de prevaricación administrativa y de la pena de 9 años de inhabilitación por cargo público y además de tener que pagar las costas del juicio en la Audiencia Provincial y además también indemnizar a la propietaria del vehículo según se realice la tasación del pago. Finalmente, el alcalde de Torija ha solicitado al afectado que lo primero pida perdón a todos los vecinos de Torija y de forma muy especial a quienes le votaron en las municipales de 2019. Y ha pedido también altura de miras al grupo de Unidas Podemos Izquierda Unida que le apoyó entonces y lo sigue haciendo ahora.